amigos. Bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Camila González y Giancarlo Tomasio desde el Instituto de Emprendedores de Lima Norte. Así es, Camila. Ya estamos listos para contar las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. Cientos de escolares de diversos colegios de Lima asistieron a la Feria de Carreras Verano 2019, evento realizado en el campus Pachacámac. China, Alemania, Rusia y Argentina son cuatro de los 13 destinos del Study Tours, un programa dirigido a estudiantes que desean tener una experiencia académica y cultural en el extranjero. Desde enero del 2018, los alumnos USIL tienen acceso al servicio informático Bloomberg en el Laboratorio de Finanzas e Inversiones de nuestra Casa de Estudios. Jorge Pelo Madueño, reconocido músico, compositor y actor peruano, conversó con USIL TV sobre School of Rock, la primera escuela de rock en el país. Nueva York es sede del Museo del Perro, un amplio y moderno edificio que alberga pinturas, esculturas, libros y restos fósiles del mejor amigo del hombre. Y finalizamos con una entrevista al cantante colombiano Legarda, quien lamentablemente falleció poco después de grabar el tema Cheveraneando con la salsera peruana Daniela Dacourt. El campus Pachacámac fue sede de la Feria de Carreras Verano 2019, que contó con la asistencia de cientos de estudiantes. Ellos recibieron información sobre el plan académico de la USIL para así tener una noción más precisa de la profesión que van a estudiar. Nos encontramos en el campus Pachacámac, donde escolares de diversos colegios tuvieron la oportunidad de conocer la oferta académica de la USIL y además de dialogar con profesionales y alumnos. Lo que hacemos es en la feria asegurarnos de darles toda la información necesaria y orientación para que ellos tomen una decisión bien informada y adecuada de acuerdo a su vocación y a su interés. Bueno, creo que me ha ayudado a llegar al fin de qué carrera quiero estudiar y cuál es la carrera que en verdad quiero, pues. Creo que me voy por negocios internacionales y creo que me ha gustado más porque es una carrera en la que yo creo que voy a poder aportar más, en el sentido de que a mí me gusta mucho hacer tratados, conocer diferentes culturas, comerciar bastante. Durante la feria, aparte de brindar información, se realizaron actividades vivenciales y se dieron a conocer las nuevas alianzas internacionales. Hemos tenido talleres, una especie de talleres vivenciales, los chicos han participado en actividades que se ha propuesto desde USIL TV, han sabido conocer lo que es el manejo de la lectura del teleprompter, por ejemplo. También les hemos brindado una charla sobre cuáles son las áreas o las especialidades de la carrera. Estamos trabajando en misiones académicas. Son programas de 2 o 3 semanas en donde el alumno puede tomar clases y también hacer visitas académicas en una ciudad. Tenemos el programa de Disney, que ahora no solamente es con Estados Unidos, sino también con París, con Francia. El egresado Aurelio Loret de Mola, gerente de Cacao Life, dio su testimonio sobre cómo lo aprendido en la USIL le ayudó a emprender su propia empresa. Ha sido fundamental. La verdad es que sin gestión en un emprendimiento estás frito, ¿no? Necesitas estructurar pues todo el área de gestión humana, el área administrativa, contable. Necesitas financiar tu proyecto, financiar tu emprendimiento. Por su parte, el rector Ramiro Salas dirigió unas palabras a los escolares acerca de todas las capacidades que adquiere un profesional en nuestra universidad. El emprendimiento es solamente una actitud que cada uno de nuestros jóvenes estudiantes va a poder disfrutar durante el desarrollo de toda su carrera, pero asimismo también van a poder desarrollar otras habilidades como es su visión global, su visión internacional,
su visión de sostenibilidad, ¿no?, que necesita nuestro país, que necesita el planeta, y también todo lo que corresponde a una acuciosa forma de introducirse en la investigación. Alemania, China y Argentina son algunos de los destinos del Study Tours, un programa de intercambio estudiantil impulsado por el Vicerrectorado Internacional de la UCIL. Una educación con visión global permite desarrollar nuestras habilidades en el mundo. Por ello, Lucil ofrece el programa Study Tours, que cuenta con convenios en diversas universidades extranjeras. A través de la Vicepresidencia Internacional, nosotros queremos ofrecer a los alumnos Lucil, desde sea pregrado, CPL, inclusive la escuela de posgrado, diferentes oportunidades de tener una experiencia global. En el caso de un Study Tour, es un viaje corto, en duración y generalmente centrado en un tema específico. Estas misiones académicas empresariales cuentan con 13 diferentes destinos, entre los cuales figuran Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Canadá y otros países de América Latina. Vamos a hacer una misión a China, que es de comercio, que no estaba antes. A Alemania, por ejemplo, ahorita va a haber dos. Una en el caso que se va a hacer ahorita recientemente, que es ahorita los primeros días de marzo, que es a la Feria ITB, que es la mayor feria de turismo internacional. También hemos sumado en Alemania mismo una que es de startups, siempre de turismo, que se llevará a cabo en Berlín después más adelante en julio. Cada misión académica tiene una duración aproximada de 7 a 10 días. En este tiempo, los alumnos podrán conocer nuevos temas relativos a su formación académica y laboral. Hemos buscado en este año que no sean necesariamente misiones cerradas, sino que haya alumnos de otras partes del mundo y por lo tanto puedan tener un network interesante de amigos profesionales en el mundo también. Un requisito principal para acceder al programa Study Tours es llevar el taller de Global Leadership Skill, que brinda las herramientas necesarias para desenvolverse competitivamente a nivel internacional. Tienes nuevas ideas que vas captando conforme vas en el viaje, haces nuevos amigos, inclusive te retas afuera de tu zona de confort, lo cual es uno de los temas más importantes para desarrollar un líder, justamente que pueda tomar sus decisiones debidamente. Si quieres ganar experiencia internacional en tu carrera y vivir una aventura cultural, anímate a participar en esas 13 misiones académicas. Con cámara de Carlos Jugador, informó Alejandra Díaz para UCIL TV. Sigue en sintonía de nuestro noticiero UCIL TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones.
USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Desde enero del 2018, los alumnos de la USIL cuentan con el FILA, Laboratorio de Finanzas e Inversiones, donde tienen acceso a Bloomberg, plataforma que les permite obtener información financiera en tiempo real. En marzo del 2018, la USIL inauguró el Laboratorio de Finanzas e Inversiones, o FILAP por sus siglas en inglés. En este espacio, alumnos de diversas carreras tienen acceso a Bloomberg, un sistema informativo donde se puede consultar y analizar información financiera de los mercados internacionales en tiempo real. Nosotros hemos desarrollado talleres para 1.500 estudiantes en finanzas empresariales y matemáticas financieras. Ustedes van a poder hacer la certificación Bloomberg, que es una certificación internacional en inglés, para que conozcan los fundamentos de finanzas e inversiones y puedan operar la plataforma aquí en cualquier parte del mundo. Elaboramos trimestralmente lo que son los reportes tanto del mercado de la bolsa de valores, cómo va, los indicadores económicos, el mercado de bonos, el mercado de acciones. Hasta el momento, se han dictado 115 talleres sobre el uso de esta plataforma, ya sea para cursos libres o de carrera. Los alumnos que deseen emprender un negocio pueden realizar mejores análisis de mercado basados en la información financiera actualizada que ofrece Bloomberg. Cuando uno ingresa a ser parte de Bloomberg, entra en una nueva red de contactos, se va a ser experto no solamente en finanzas, sino que va a poder aplicarlo a sus negocios, y también cualquier investigación o cualquier trabajo en banca, en corporaciones, etc. Bueno, que estoy mucho más actualizado con el mercado, ya que te da información cada segundo sobre los diferentes acontecimientos que pasan en todo el mundo, que nos están preparando para un mercado tan competitivo que hay hoy en día, dándonos una ventaja sobre los demás alumnos de otras universidades. Yo que estoy en para finalizar mi carrera, necesito empaparme de los temas. Aquí los compañeros, pues, como Frances, como el profesor, te dan feedback, te apoyan y básicamente te ayudan en el currículo, que eso es importante para salir al mercado y encontrar un buen trabajo. La comunidad USIL también podrá familiarizarse con la realidad económica a través de FILAP Markets, un segmento que será transmitido próximamente en el noticiero USIL TV. En USIL TV lo que queremos transmitir es no únicamente mencionar cómo van los índices más fundamentales que nosotros estamos analizando continuamente, sino también dar una explicación cómo afecta al consumidor final. Hasta el momento, la USIL ha entregado 300 certificaciones en el curso virtual Bloomberg Market Concepts, un gran logro para nuestra corporación educativa. Con cámara de Carlos Jugador, informó Criseli Casusol para USIL TV. Para aprender música no hay edad. Bajo ese lema se abrieron las puertas del School of Rock en Lima, escuela dirigida por Pelo Madueño, donde niños y adultos que siempre quisieron tener una banda pueden hacer su sueño realidad. Tienen diferentes edades, pero algo en común. A todos les apasiona la música. Así son los alumnos de School of Rock, una franquicia educativa con 200 escuelas en el mundo, que en el 2018 llegó a Lima gracias a una iniciativa del productor peruano Jorge Pelo Madueño. Es básicamente repertorio de rock, porque el rock divierte, es inspirador, te permite, tiene un gran abanico de distintos niveles de habilidad también. Y los profesores que enseñan aquí son muy importantes. Queremos tener profesores que tengan una vida en escenarios activa. Que hay gente de bandas que viene muchos años trabajando, ¿no? Bandas como Ni Voz Ni Voto, Turbopótamos, We Da Lion. Los aficionados al canto o a instrumentos como guitarra, bajo y teclado tienen aquí la oportunidad de aprender, mejorar sus habilidades y concretar planes musicales, como por ejemplo formar una banda.
Los programas que han tenido más acogida definitivamente son los que ponen en práctica el trabajo de las clases individuales en combinación con las clases de ensamble, porque es donde se pone en práctica toda la filosofía y la metodología de School of Rock, esto de la mejor manera de aprender música es tocándola. Acá los ponemos a tocar desde el primer día, no importa el nivel de habilidad que tengas. La escuela, ubicada frente al Jockey Plaza, cuenta con diversos programas dirigidos a niños desde los 3 años, jóvenes y adultos. Entre ellos están Little Wing, Rookies, Rock 101, Performance y Adult Program. Estoy en Performance y lo que he aprendido es bastante expresión escénica con la experiencia que tuvimos la temporada pasada y también conocer varias personas que hacen lo mismo y que les gusta hacer lo mismo que a mí. He aprendido demasiado a trabajar en equipo porque antes yo normalmente tocaba solo en mi casa. Además he aprendido un montón de tipo teoría y cómo estar en el escenario. Bueno, quisiera tener una banda con los integrantes de Performance, ya que tienen la misma pasión que yo a la hora de tocar música y se desenvuelven muy bien en el escenario. Si eres apasionado de la música y quieres explotar tu lado creativo, inscríbete en School of Rock, donde vivirás desde el primer día una gran experiencia. Con cámara de Carlos Jugador, informó Alejandra Díaz para Usil TV. En breves instantes volvemos con más información. Así es, Camila. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Nueva York acoge a la moderna sede del Museo del Perro, un espacio que alberga 15.000 volúmenes sobre el mejor amigo del hombre, además de pinturas e instalaciones interactivas. Los perros toman Nueva York. Cuadros de la época victoriana del siglo XIX, carteles de películas protagonizadas por mascotas e incluso una pantalla interactiva que te dice a qué raza de perro te pareces más, son algunas de las sorpresas que esconde el Museo del Perro, que abre sus puertas en Nueva York el próximo 8 de febrero. Un museo que amplía el centro ubicado también en Manhattan en 1982 y que ahora contará con un nuevo edificio de dos amplias salas de exposiciones y una biblioteca con 15.000 volúmenes sobre perros y algunas de las mejores piezas del considerado mejor amigo del hombre, tal y como explica el director de Recursos Culturales del centro, Alan Fossel.
La mayoría de los cuadros son de la época dorada de las pinturas de perros entre 1840 y 1940, aunque también tenemos algunas obras contemporáneas y tenemos un fósil de perro que tiene 30 millones de años. El origen, la historia y características de todas estas razas se pueden seleccionar en una amplia pantalla táctil a disposición de los visitantes, que también puede hacerse una fotografía para que un programa de reconocimiento facial le diga cuál es su pedigrí, que puede ser el de un chihuahua o el de un Russell Terrier. Además, en otra gran pantalla de gran tamaño, Molly, una perrita virtual, enseña al visitante a educar a una mascota para hacer que ladre, recoja una pelota o se siente cuando se lo piden. Entre los paisajes de la campiña inglesa victoriana, pequeñas porcelanas caninas, algunas fotografías contemporáneas y estatuas de tamaño natural, el museo esconde algunos detalles como el esqueleto de Belgrave Joe, un fox terrier muerto en 1888 y considerado el padre de la estirpe de los fox terrier de pelo liso, que es otro de los secretos que esconde este pequeño museo al que de momento no están invitados sus principales protagonistas, los perros. Y finalizamos con una entrevista al cantante colombiano Legarda, quien en enero pasado lanzó su nuevo tema Che Veraneando junto a Ama Sound y Daniela Darcourt. Lamentablemente, hace pocos días, una bala perdida le arrebató la vida, justo cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Chicos, bienvenidos a Perfiles. Hoy nos encontramos con un cantante colombiano, pues les es muy joven, pero ya tiene una carrera y unos proyectos increíbles. Él es Legarda. ¿Cómo estás, Legarda? Bienvenido a Perfiles. Gracias, gracias. Súper contento de estar aquí. Gracias por invitarme y estamos mostrándole al mundo una nueva canción que vine a compartir con ustedes. Sí, y antes de saber esta canción que estás compartiendo con una cantante peruana a la que obviamente adoramos también porque nos está dejando muy bien a nivel internacional, cuéntanos un poco más sobre ti, cómo es que inicias, porque tú eres súper joven, ¿no? Sí, yo comencé, o sea, siempre he tenido una pasión por la música muy grande. Comencé cuando vivía en Atlanta, que me enamoré del hip hop y todo eso. Y después regresé a Colombia para hacer música. Firmé con Sony Music en Colombia y por eso terminé viniendo a Perú, porque Perú es un lugar muy importante para todo Sudamérica. O sea, es un lugar que es muy musical. Cuando una canción suena aquí, suena en muchos países, porque siento de pronto que la gente peruana tiene el gusto de que si una canción es un hit o no. Sí, yo creo que sí, porque muchos cantantes pasan primero por Perú y aparte que los seguidores peruanos o las peruanas también somos muy como que fieles a los sí, artistas, sí, ¿no? Yo amo venir a Perú porque siempre me reciben con tanto amor. Cuando llego al aeropuerto, especialmente cuando les digo llego este día, o sea, me reciben con regalos, con mucho amor y llegan todas y entonces yo las amo con todo mi corazón en realidad, son muy, muy leales. Muy, muy, muy pasionales también, muy pasionales. Y qué bueno porque te siguen tu carrera. ¿Cómo es que viene de familia? ¿Cómo es que empieza la carrera musical? ¿Tu papá, tu familia? ¿Alguien de tu familia es músico, cantante? No, nadie de mi familia es cantante, solo que desde muy chiquito yo empecé a notar esa pasión dentro de mí, como escuchaba canciones y me emocionaba mucho y cantaba y eso. Entonces, yo creo que las personas tienen sus pasiones, solo se trata de explorar eso y yo tuve la oportunidad de empezar a cantar, de empezar a estar en tarimas y eso y crecer el talento. Has cantado con una compatriota nuestra, que obviamente la canción fue un hit, todas las bailamos, Volverte a Ver con Leslie Young. ¿Cómo fue ese dúo? ¿Cómo fue que los dos se juntaron para cantar? Bueno, yo conocí a Leslie en mi primera visita a Perú y ella estaba como hablando con Sony para firmar con Sony y ya yo había firmado con Sony, entonces me introdujeron a Leslie y la escuché cantar y tiene una voz hermosa, o sea, Leslie en realidad. Pues yo le dije, Les, tenemos que hacer una canción, pero lo dejamos así, hasta que yo regresé a Colombia y con mi equipo de trabajo, con DJ, Itza Primera y Ryan, escribimos un tema. Yo dije, men, a mí me encantaría que este tema lo cantara con Leslie, porque... Y así nació, entonces yo se lo envié a Leslie por WhatsApp, como, hey, ¿qué te parece? Y dijo, wow, me encanta. Dije, es para nosotros. Entonces pasaron unas semanas y de repente me envió la grabación y dije, o sea, le puso ese toque que faltaba. Y después de eso todo pasó muy rápido. Es como,
se grabó la canción, se grabó el video, vinimos a promocionarla y ¡boom! Reventó aquí. O sea, yo no podía ir a ningún lugar en Perú donde no escuchaba la canción. Si entraba a un taxi, la estaban escuchando, a la discoteca la escuchaban, si salía, pasaba un carro escuchándola, si entraba al baño, alguien la cantaba. No, sí, es que sí, la canción estuvo sonando y hasta el momento, bueno, Leslie sigue acá realizando distintos conciertos y cada vez que la canta, bueno, la gente se vuelve pues como loca y esperan que entre Legarda, ¿no? O sea, definitivamente. No, sí. Sí, y ustedes también hicieron muy bonita química, pues, ¿no? Aparte de que trabajaron juntos, se hicieron muy amigos también. Sí, muy amigos. Y en tarima es muy divertido cuando cantamos juntos. Y ahora también me estás presentando un nuevo tema con otra peruana también. Se nota entonces que te gusta, pues, nuestro país, ¿no? Claro. Con Daniela Darcourt. Obviamente la canción va a ser un hit. ¿Cuándo ya la lanzaron el video? Lanzamos un lyric, pero ahora es que vamos a lanzar el video y irnos con toda. ¿Y qué expectativas tienes con esta canción? Yo siento que es la canción del verano. Que la gente la va a escuchar en la playa, en las fiestas. Y yo sé cómo son las fiestas del Perú. Sí. Entonces, cuando yo grabé el tema y lo escuché y todo, o sea, yo me imagino es eso, las fiestas. Y que la gente se goce la canción, eso para mí es lo más lindo. Aparte de Cheveraneando, ¿algún proyecto musical que tengas este 2019, un disco, algo que se te venga? Sí, en sí, para mí yo siento que la música se mueve muy rápido, entonces yo siempre estoy creando con mi equipo y cada mes en mi canal de YouTube lanzamos nueva música. Hace poco lanzamos una canción que se llama Otra Vez, está llegando a 20 millones de views. Y ya acabo de grabar otro video antes de ayer que se llama Nutella y todos los meses, o sea, la música se mueve muy rápido, el internet es muy rápido, entonces pueden entrar a mi Instagram que es Legarda y ahí siempre estoy, como te digo, siempre sacando nueva música. Bueno, muchas gracias Legarda, un placer haberte conocido, la verdad es que yo creo que sí va a ser un éxito, yo he escuchado ya la canción de Cheveraneando y me voy a mandar mi video entonces con el pasito. Que de pronto tú seas la ganadora, no sé. Claro, puede ser y ahí aparezco también en el videoclip. Eso. Muchas gracias, nos vamos con un poquito nada más de Cheveraneando, ¿te parece? Ok. ¿Sí? Pásala chévere, pásala bien bien chévere. Pasarla chévere, vamos a pasarla bien, chévere. Ahí, muy pronto el video, ya lo verán. Todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV. Y un agradecimiento especial a la administración del Instituto de Emprendedores de Lima Norte por acogernos hoy en sus instalaciones.